Estamos con Álvaro Díaz en el casting de Fama Bailar, el primer casting celebrado en Madrid. ¿Qué tal, Álvaro? Te hago la misma pregunta que a Fernando. ¿Habéis superado con creces las expectativas? Pues sí, además veníamos hoy con esa incertidumbre, ¿no? Porque después de tantos años es recuperar la marca, nunca sabes cómo va a ser el volumen de la convocatoria y además en su día cuando lo hicimos el baile no es tan masivo como otros talent. Entonces siempre estaba la duda de cuánta gente habría. Desde las 5 de la mañana había gente haciendo cola y ahora estamos rozando las 700 personas. O sea que muy contentos y lo que tú dices es la primera de las 6 ciudades que vamos a recorrer, o sea que genial. ¿Notáis un cambio en los jóvenes que se presentan? Sí, y es que es lógico. Tú piensa que desde la última vez que producimos Fama era el año 2011. Entonces, ha cambiado mucho. Elegidos, probablemente. ¿Qué pasan de fase? Ha cambiado mucho la tele, ha cambiado mucho el baile y ha cambiado también esa generación de gente que se presentaba y demás. Has estado dentro, has podido ver un poco que hay perfiles de todo tipo y lo que más nos gusta es la ilusión. Lo acabas de ver, por ejemplo, con esta reacción. Es todo emoción, todo nervios y muy contentos, muy satisfechos. Hemos visto que habéis renovado totalmente el plantel de profesores. ¿Os planteáis, sin embargo, recuperar en algún momento algún ex concursante que pase por la escuela? Bueno, por supuesto, lo que decimos es un nuevo Fama, revisitamos el formato, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, pero todo el mundo tiene cabida en esta escuela, que pretendemos abrir las puertas a todo aquel que tenga algo que aportar, bien sea al baile, a la formación de los alumnos. O sea que el proyecto es de lo más ambicioso y todo el mundo tiene cabida y esperemos que así sea. Y desde el punto de vista de la productora, ¿cambia mucho trabajar en una cadena en abierto como es 4 a trabajar en cero, una cadena de pago? Bueno, el contexto es distinto, la ventana es distinta, pero sobre todo también lo que cambia es lo que te decía, es el momento. Es que llegamos hace muchos años que queríamos recuperar la marca y desde el momento en el que Fernando Jerez y su equipo nos propusieron el volver a trabajar sobre Fama fue una alegría para nosotros y con una ilusión renovada. Y esperando a ver qué es lo que nos trae. Por el momento todo lo que hemos recibido es bueno. Es esto que te da la sensación de que todo va encajando y muy ilusionados. ¿Tenemos ya escuela? ¿Está por ahí oculta en algún lugar de la geografía española? Tenemos escuela. Es espectacular. Yo tengo unas ganas de compartirla y de que la veáis. Muy grande, pero no te puedo decir todavía dónde está. Sí te puedo decir, por ejemplo, que una cosa que tuvimos clara desde el primer día, se lo propusimos a la cadena y les encajaba la idea que ellos tenían del formato, es que no queríamos construir un plató, queríamos una escuela que transmita verdad, un lugar donde se pueda aprender y lo hemos encontrado. Nos hemos peinado muchos lugares y al final creo que hemos dado con la escuela idónea. Pero vamos, lo que sí te puedo decir es que tendréis la oportunidad de ir a verla antes de que abra sus puertas y ya me darás tu opinión. Entiendo entonces que no va a ser una academia como la que podíamos ver en las primeras ediciones con cámaras al estilo de monitorización 24 horas. No, es distinto. Es muy distinto. Tú antes lo comentabas también en un encuentro que hemos tenido con la prensa, nos preguntabas por la realización. La tele ha cambiado, el baile ha cambiado y la forma de retratar ese contenido también va a cambiar. Sí que va a estar cubierta toda la escuela y sí que hay un cambio en cuanto a pantils y demás, va a ser un tratamiento muy, muy distinto. Muy cine, ¿no? Bueno, tú lo apuntabas también, que yo creo que en otros formatos como El Puente también se vio una evolución y yo creo que en ese sentido, mira, a raíz de lo que preguntabas antes también, el estar en una cadena de pago, la factura es distinta y en Fama también tenemos que estar a la altura. Y yo creo que hemos hecho un ejercicio que encaja perfectamente con seguir retratando lo que es el baile y con una aproximación un poco distinta. Bueno, y esta escuela, ¿cómo de grande va a ser? Porque en los primeros Fama tenéis un montón de parejas. No sé si tenemos número de parejas que vais a tener en esta edición. Esta es pregunta trampa porque estaba por ahí escondido y he visto que se lo preguntabas a Fernando y no te lo contestaba. Yo creo que sí se puede decir. Pues dilo, dilo. Inicialmente son 8 parejas. Ajá. 8 parejas las que van, ¿sabes? ¿Te acuerdas cómo era la mecánica de Fama? Sabes que es un casting abierto, que luego tiene cabida a muchos más bailarines de los que empiezan inicialmente, pero el punto de partida son 16 alumnos y 8 parejas. Yo tengo que pedir, porque para mí era el mejor momento de Fama, el mayor drama, que era el cambio de parejas. Esa posibilidad de cambiar pareja, que era como un apocalipsis, ¿va a seguir existiendo? Va a seguir existiendo. Es muy bonito los recuerdos que tenemos, no solo los que hicimos Fama, sino los que guarda el espectador, por ejemplo, momentos como el reto, momento cuando se iba un concursante y sonando Mika de fondo. Son esas cosas icónicas que guardamos todos los que amamos el formato y ha sido muy bonito desde el día 1 que se lanzó la campaña. Y al igual que te decía que hay muchas cosas que hemos evolucionado, creemos que es un acierto el mantener lo que hizo a Fama grande. Y una de esas cosas son, pues, su mecánica diaria
Y sí, lo vamos a mantener y a esperar que nos traiga momentos como lo que nos trajo en su día. Otro elemento clave que yo creo que no puede faltar es la columna. La columna. Lo hemos hecho un poco más diáfano. Te hacen gestos por ahí del ventilador. Habrá guiños. Hombre, la columna hemos intentado obviarla y hemos intentado también subir un poco más los techos, ¿no? Esas cosas es lo que te decía. Tú ves imágenes ahora mismo de los famas antiguos y, joder, lo recuerdas con nostalgia cómo era, pero la puesta en escena va a ser muy, muy distinta. La columna no te lo prometo, el ventilador… Ahí lo dejamos. Álvaro, tú desde el punto de vista de una productora, ¿cómo ves en este momento la televisión? ¿Crees que a lo mejor está resurgiendo el talent en el más puro sentido de la palabra y que a lo mejor está en detrimento de otros formatos de convivencia más pura? Bueno, desde luego lo que es un hecho que los talent están en auge, tenemos ejemplos muy, muy recientes y todo lo que sea éxito en formato de entretenimiento nosotros como productora lo celebramos. En detrimento de otros formatos, yo creo que todo tiene cabida. Hay temporadas que funcionan un poco mejor, otras un poquito peor, pero todo lo que sea entretenimiento, sea talent, sea reality en estado puro, lo celebramos porque es a lo que nos dedicamos al final. Bueno, ¿cómo ha sido reencontrarse con Paula Vázquez una vez más? Bueno, con en Paula. Fama en este claro, en fama, porque con Paula, tú lo sabes bien, nos reencontramos, o sea, no es que nos reencontremos, que estamos en constante. De hecho, hoy acaba de aterrizar de vuelta del puente, de grabar la segunda temporada del puente. Todos a buscar a Paula. Todos a buscarla. Y la relación con ella, pues lo sabes, es fantástica. Está tan ilusionada como todos nosotros con la vuelta de fama y con muchísimas ganas de ponerse manos a la obra. De hecho, si no está hoy en el casting, entre otras cosas, también por eso, porque acababa de llegar de viaje. Y está muy, muy ilusionada, muy contenta y con ganas también de que le contemos. De hecho, algunas de las cosas, a lo mejor se entera por ti por la entrevista, que todavía no le hemos podido contar. Álvaro, ha vuelto OT, ha vuelto fama, estamos viviendo otra fiebre de retornos. ¿Tenéis alguno más entre manos en Zeppelin? Yo muchísimos. Y de hecho, se me ocurren, bueno, te tengo que incluso citar, porque cada vez que cuando salió lo de fama, tú hiciste un recopilatorio de, bueno, ya, ahora solo falta que vuelvan. Te pongo un ejemplo, Supermodelo, es otro ejemplo. Por favor. De un reality que también tuvimos muchísimos buenos recuerdos, pero hay muchos en catálogo, ojalá sea de verdad que sirva este revival. La Casa de tu Vida también fue otro enorme formato y nosotros tenemos muchísimos que además, te agradezco que me lo preguntes porque tengo clara además que tienes la lista y estás seguro esperando a que te mencione. Dime tú alguno que te apetecería que vuelva. Estaba pensando en Supermodelo y en La Casa de tu Vida, concretamente. ¿Ves? Pues ahí tenemos dos buenos ejemplos, pero sí, siempre es una alegría porque son producir nuevos formatos también, pero te trae la nostalgia de lo que nos trajeron entonces y lo que tocas decir, el referente por ejemplo de OT, que ha sido un exitazo, ojalá sigamos esa estela. Muy bien, pues muchas gracias Álvaro y nos vemos en fama. Nos vemos, muchas gracias a vosotros.